Mi nombre es Betty y vamos a llevar adelante juntos un curso sobre huerta orgánica. Hoy vamos a empezar con los principios y las características de una huerta orgánica, en qué se basa la agricultura orgánica y cómo planificamos una huerta. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar juntos a transitar el camino de cómo construir y cómo hacer una huerta orgánica. Vamos a ir experimentando distintas técnicas de cómo sembrar, qué sembrar, poder producir, cosechar nuestras hortalizas y además podemos, por qué no, vender esos productos que tienen el sello ineludible de lo saludable. Es muy importante que todos ustedes sepan que es probable hacer una huerta orgánica, que no es difícil hacerla y sobre todo que vamos a tener lo que nosotros conocemos como seguridad alimentaria. Es decir, vamos a comer más sano, nos vamos a sentir más saludables, vamos a poder a través de la asociación mezclar nutrientes que son fundamentales para nuestro organismo y eso nos va a hacer sentir mejor, nosotros y nuestra familia. Para tener una huerta necesitamos mucho sol. Lo primero es saber cuál va a ser la ubicación que va a tener nuestra huerta. Porque si tenemos una huerta donde le pega el sol nada más que 2 horas por día, nos va a ser muy difícil tener hortalizas sanas, robustas, con hojas grandes. Van a ser probablemente muy delgadas, probablemente pálidas, seguramente no van a llegar a ser adultas, con lo cual el valor productivo de nuestra huerta va a mermar. Entonces, lo primero que necesitamos es ubicar una huerta mirando al sol, es decir, al norte. ¿Cuántas horas va a requerir de sol por día? Lo máximo posible, entre 8 y 10 horas. La segunda cosa que tiene que tener nuestra huerta es una fuente de agua cercana. ¿Para qué? Y para que nos haga fácil la tarea de regar. Además de eso, vamos a tener que disponer en esta primera mirada de nuestra huerta en qué lugar vamos a disponer los aboneros. Toda huerta orgánica tiene que tener aboneros. Una pregunta, ¿qué es la abonera? Porque no tengo idea, más o menos. La abonera es un lugar donde nosotros vamos a poner materia orgánica para que después eso sea un abono para nuestra huerta. Pero más adelante lo vamos a ver bien. Podríamos pensar en una huerta de 100 metros cuadrados para una familia de 5 personas. Cuando nosotros nos planteamos esta superficie ideal, que puede ser 10 por 10, lo que primero tenemos que delimitar es el perímetro. Este perímetro puede ser o un alambrado solo o un alambrado con cerco vivo, es decir, con plantas que deben ser aromáticas para que nos sirvan de límite entre las plagas que puede haber afuera y la salud que requerimos que tenga nuestra huerta. Este cerco vivo va a ser la primer línea de defensa de nuestra huerta. Una vez que tenemos limitado nuestra huerta para que no entren animales, ¿sí?, para poder controlar de las plagas, lo que nos vamos a dedicar ahora es qué superficie usamos adentro de la huerta. Lo que hacemos es utilizar no los 100 metros llanos, sino que vamos a utilizar espacios a los cuales los llamamos tablones o canteros de aproximadamente 1,20 m de ancho
y largo, pues bueno, el que podamos disponer. En este caso, nosotros tenemos que dejar, lo voy a hacer así grande como para que se note bien. Yo les decía que un tablón o cantero tiene desde acá hasta acá 1,20 m más o menos. ¿Por qué es el más o menos? Si yo tengo un tablón, tengo que poder llegar hasta la mitad del tablón con el largo de mi mano si estoy agachada trabajando. Y al dar la vuelta, tengo que poder hacer lo mismo. Entonces, como el brazo aproximadamente extendido tiene 60 centímetros, es que se duplica y queda de 1,20 m de ancho. Para lo cual es muy importante que podamos tener una circulación alrededor del tablón, porque este es un suelo que no tenemos que pisar, porque si lo pisamos se compacta y tiene que estar esponjoso. Entonces, tenemos que dejar libre alrededor de 50 centímetros por lo menos para poder caminarlo desde todo el perímetro donde nosotros vamos a ubicar las plantas. Sí, te escucho. Los metros que salen lineales del cantero es para poder hacer el mejor el riego. Por supuesto. Todo lo que nos sirva para planificar la fuente de agua o si vamos a poner un riego por goteo, tiene relación a los metros que vamos a utilizar en la huerta. Por eso es que le estoy contando las medidas que tiene que tener cada cosa. Una huerta orgánica puede funcionar tanto en suelo como en envases. Sí tenemos que planificar igual. Una huerta orgánica empieza en nuestro cuaderno. Hoy empieza nuestra huerta orgánica y vamos a poder ir planificando y sumando diferentes instancias de planificación a lo largo del tiempo. Son tres las características de una huerta orgánica y la primera se basa en la asociación de los cultivos. Quiere decir que voy a asociar una hortaliza con otra. El segundo principio de una huerta orgánica es que tengamos rotación de cultivos. Es decir, que donde pusimos un cultivo, una hortaliza, la temporada siguiente no esté en el mismo lugar. Tiene que estar en otro lugar. Y el tercer principio de una huerta orgánica es el uso de los abonos. Estos tres realmente nos están mandando cuáles son las acciones que tenemos que emprender y sostener para tener una huerta orgánica. Betty, sí. ¿Qué es asociación y qué ventaja tiene? Bueno, la asociación es esto, asociar una hortaliza con otra. Y tiene infinidad de ventajas, básicamente que no compiten con los nutrientes y que se benefician la una a la otra. Pero lo vamos a ver en otra clase. Ahora los invito a que vayamos a la huerta, podamos observar esto que vos me preguntabas, ver un poco qué son las asociaciones, cómo se llevan adelante y empezar a, con estacas, hilo, a construir nuestra huerta orgánica. Así que, ¡vamos! Thank you.
que soy muy chiquita, me he criado afuera, en medio de la naturaleza. Creo que me ha dado una capacidad de observación muy especial respecto de todo lo que sucede alrededor, ya que mis juguetes eran el río, las piedras, las culebras, los sapitos. Mi primer recuerdo, creo que data de mis 8 o 9 años, cuando una vez en Córdoba, en una de esas escapadas de siesta, me metí entre los viñedos y me maravilló por qué los viñedos estaban dispuestos de esa forma y no de otra, ¿no? Así que acto seguido fui a la bodega, que estaba siempre cerrada con llave, y veía cómo estaba en el proceso de filtrado la uva que acababa de ver colgando en un racimo. Entonces, fue tan fuerte esa sensación de intentar entender qué pasaba desde el racimo hasta la cuba, que siempre quise indagar más acerca del por qué vemos lo que vemos, ¿no? A veces la gente me cuenta qué cosas le sucedieron en el interín de formarse. Y la verdad que a veces me sacan el aliento porque tienen una profundidad y una sencillez para expresarlo que me hacen sentir protagónica en sus vidas, cosa que yo solamente soy un instrumento. Lo que se establece en realidad es el vínculo con las plantas. Tenemos que tener muy en cuenta es la ubicación del sol. Una buena referencia quizás sean los meses invernales, porque ahí donde esté el sol a mediodía es el lugar ideal para tener una huerta. Siempre tiene que estar ubicado hacia el norte, de manera que la insolación sea completa a la mañana de este lado de los tablones, y cuando el sol está en esta ubicación puedan tener sol del otro lado. Entonces, siempre los canteros se tienen que ubicar a favor del sol. En este tablón nosotros tenemos distintas hortalizas, algunas de raíz, algunas de hoja y algunas aromáticas. Si ustedes observan, vamos a tener acelgas, vamos a comer las hojas. Acá tenemos remolachas que se sembraron directamente y que después vamos a tener que clarear o ralear, porque si no, no se van a poder desarrollar. Esto es apio. Y acá tenemos ajo puerro. Entonces, tenemos una planta que vamos a comer la parte subterránea, de otras que vamos a comer la parte aérea, y además tenemos esta que es una aromática, y el apio también es aromática, ¿eh? Independientemente que podamos comerla en ensalada, tiene las dos funciones, aromática y además de eso comestible. Esto que tenemos acá es una cubierta para que nuestra tierra no esté expuesta ni al aire ni al sol, de manera que cuando estas plantas se vayan desarrollando, también nos sirvan para controlar el exceso de las malezas. Llamamos cabeceras a las puntas de un tablón, y generalmente las coronamos o con flores o con aromáticas. ¿Qué función tienen las flores de la caléndula en las cabeceras de los canteros? Las caléndulas son atractoras de insectos. Esto significa que si las tengo cerca de otras plantas, los insectos van a preferir
ir a la caléndula que ir, por ejemplo, a las acelgas. De manera que el botón floral se va a cubrir de insectos, dejando libre las hojas de las acelgas. De esa manera, sin nosotros hacer una intervención con un producto químico o natural, se están cuidando la una a la otra. Bueno, ahora lo que quiero que miremos con atención es esto. Nosotros cuando planificamos tenemos que anotar en este tablón qué especies pusimos. ¿Por qué? Porque la temporada siguiente, aquí donde pusimos hoja, no vamos a volver a poner hoja, vamos a poner una raíz. Por ejemplo, una remolacha o un rabanito. Y donde pusimos una raíz, vamos a poner una planta que podamos comer, o el fruto o una flor. Puede ser, si es invierno, puede ser que sea un coliflor, y si es verano, puede ser que estemos poniendo un pimiento o berenjena. Bueno, ahora vamos, que vamos a empezar a hacer una huerta con estacas y con hilos, ¿sí? Vamos. Vamos a ver entre todos, analizar las situaciones para ver si este terreno podría ser una huerta orgánica. Lo primero que estoy segura que ustedes están observando como yo es el sol. Nosotros tenemos una insolación plena, ¿eh? Quiere decir que todo en nuestro entorno no tenemos ningún tipo de árbol ni nada que nos impida la exposición directa del sol. Así que podríamos decir que esta es una situación ideal. Tenemos un sol pleno. Lo segundo que tenemos que analizar es el suelo. Tenemos que saber si es un suelo que drene, qué partes son bajas. Bueno, si consideramos que podría ser incluso hasta fértil, simplemente con la observación. A ver. ¿Cómo nos guiamos? ¿Por qué plantas o algo? En general, si tenemos presencia de una buena cobertura, ya es un buen indicio de que es un lugar medianamente fértil. Si además de eso le sumamos que, por ejemplo, pueda haber algo de trébol, bueno, sabemos que es un terreno que ha tenido, que tiene aportes de nutrientes. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar los dos caballeros, estacas, hilo, y vamos a intentar con pasos marcar 10 por 10 y empezar a hacer nuestra huerta, ¿sí? Vamos a buscar rastrillos, palas. Los materiales que necesitamos son hilo, estacas, masa, palas de punta, rastrillos, azada y laya. Bueno, muchachos y chicas, vamos a empezar con nuestra huerta. Lo primero que necesitamos es 4 voluntarios que tomen estacas y las masas para poder clavar. El perímetro, lo que vamos a fijar es un tablón o área de cultivo. Quiere decir que si el sol lo tenemos en, prácticamente arriba mío, la dirección del tablón tiene que ser así. Y entonces, esta medida la vamos a trasladar siguiendo el sol hacia allá. Muy bien.
muy bien, está quedando. Y ahora hacia atrás. Miren qué regio tablón que nos ha quedado. Más cerrado va a tener que ser, ¿eh? Ahí. Bien. Yo antes les decía, te voy a invitar, Paula, que te agaches y que extiendas tu brazo hacia acá. Esto es la medida ideal, de manera que sin estar adentro del tablón, uno pueda estar trabajando y haciendo lo que nosotros conocemos como tareas culturales, ¿eh? Sacando malezas, fertilizando, controlando, poniendo una planta de aquí a allá, extendiendo las ramas de las mentas. Así que esta es una buena distribución del espacio. Bueno, ahora necesito dos caballeros porque lo que vamos a hacer es empezar a desmalezar esta área, ¿está? A ver, un caballero allá con pala. Vamos a dar vuelta al suelo, porque el suelo tiene en sus primeros 7 o 10 centímetros infinidad de microorganismos que nos van a ayudar en esta tarea de degradar, convertir la materia orgánica en inorgánica para que esté a disposición de los cultivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer esto, sacar la maleza. Y no vamos a dar vuelta a la tierra. Esto es lo más importante que ustedes tienen que comprender. Lo primero que necesitamos es ubicar una huerta mirando al sol, es decir, al norte. ¿Cuántas horas va a requerir de sol por día? Entre 8 y 10 horas. La segunda cosa que tiene que tener nuestra huerta es una fuente de agua cercana. ¿Para qué? Y para que nos haga fácil la tarea de regar. Además de eso, vamos a tener que disponer los aboneros. Una huerta tiene que estar en relación a la cantidad de personas que van a consumir los productos que de allí extraigamos. Así que podríamos pensar en una huerta de 100 metros cuadrados para una familia de 5 personas. Lo que hacemos es utilizar no los 100 metros llanos, sino que vamos a utilizar espacios a los cuales los llamamos tablones o canteros de aproximadamente 1,20 m de ancho y largo, pues bueno, el que podamos disponer. Son tres las características de una huerta orgánica y la primera se basa en la asociación de los cultivos. El segundo principio de una huerta orgánica es que tengamos rotación de cultivos. Es decir, que donde pusimos un cultivo, una hortaliza, la temporada siguiente no esté en el mismo lugar. Y el tercer principio de una huerta orgánica es el uso de los abonos. Llamamos cabeceras a las puntas de un tablón, y generalmente las coronamos o con flores o con aromáticas. Si tenemos presencia de una buena cobertura, ya es un buen indicio de que es un lugar medianamente fértil. Si además de eso le sumamos que, por ejemplo, pueda haber algo de trébol, bueno, sabemos que es un terreno que ha tenido, que tiene aportes de nutrientes. Lo que nosotros tenemos que cuidar primeramente es el recurso suelo. Para poder lograrlo, nunca vamos a dar vuelta al suelo, porque el suelo tiene en sus primeros 7 o 10 centímetros infinidad de microorganismos que nos van a ayudar en esta tarea de degradar, convertir la materia orgánica en inorgánica para que esté a disposición de los cultivos.
y no vamos a dar vuelta a la tierra. Esto es lo más importante que ustedes tienen que comprender. La clase que viene vamos a empezar a conocer en profundidad cuál es la estructura del suelo para identificar y para poder corregir, si es necesario, el suelo de los tablones. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Bueno, me alegro que haya sido claro. Nos vemos entonces la clase que viene. Gracias. Thank you.